Les dolían los ojos de otear el horizonte y el corazón por la esperanza perdida y la llegada de un futuro incierto. En 1939, fueron más de 15.000 las personas que, al anunciarse la llegada de barcos salvadores, se concentraron en el puerto de Alicante para huir del país ante la inminente victoria final de las tropas franquistas. Tan solo unos pocos consiguieron huir. La mayoría quedó atrapada en una ratonera, con el mar como alambrada. El 30 de marzo, el general Gambara, al mando de la división italiana Littorio, entró en Alicante, la última ciudad republicana. ¿Sabe por qué se llama esta calle 30 de marzo? Pues no lo sé. No lo sabe. Y vivo 46 años aquí. Pues ni idea. La verdad es que no, trabajo aquí cerca, pero no lo sé. La de 30 de marzo no, te engañaría si te dijera otra cosa, pues no lo sé. Y vivo aquí muchos años, llevo 30 años aquí. Porque fue cuando Franco entró aquí en Alicante y se acabó la guerra. Mis abuelos vivían aquí y mi bisabuelo era el que le puso el nombre a esta calle y luego se la cambiaron. Y entonces se llamaba la calle La República. Se acabó la guerra civil en aquella fecha, sí. La guerra civil que no tenía que haber empezado, pero que fue así. Yo la viví y prefiero no recordarla porque fue muy triste. Vosotros no sabéis, no tenéis ni idea. Pues no tengo ni idea, ni idea. Sí, toda la vida, pero no tengo ni idea. No sé si tiene algo que ver con me imagino, con alguna fecha histórica o con algún acontecimiento importante, pero realmente no sé exactamente a qué se debe. ¿Es la misma pregunta? Sí. Ah. Dios mío. No lo sabía, pero le estaba preguntando a unos clientes de mi tienda y un hombre mayor nos ha dicho que fue el día que entraron los franquistas o fascistas a Alicante y pusieron la bandera blanca en el Castillo de Santa Bárbara. Y por eso le han dado nombre a esta calle. Sí, sí, sí. El 30 de marzo va a ser el día que las tropas franquistas van a entrar en Alicante. En el Castillo de Santa Bárbara se va a plantar la bandera blanca. Este carrer antes era carrer de la República. Que no tiene la historia. ¿Usted opera así? Yo veis ahí. En esa casa que era la casa del cohetero. Ahí vivía un pirotécnico. Que va a volar y no va a quedar ni monstruo. És incomprensible de que no hagi tornat al nom propi, que era el nom de carrer de la República. Han estat un, han estat altres, i ahí el 30 de març donant sabó. I mira com ha intentat, però aquí ningú fa cas. Eix és el problema que tenim aquí. Aquí hi ha massa cucaratges i rates, per això hi ha una epidèmia. Este és el culpable. Tu tens la culpa. Estás peor que yo, podré. Ya, mira que yo tipo tú. Vaig a preguntarle. ¿Qué? No preguntes res. No, si te no preguntes res. Estás tonto, ya. Si te damos a quinta. Estén tontos todos, pero este está un poco más. Bueno, por eso es lo que hay. Moltes gràcies. Nada. Moltíssimes gràcies. Hola. Yo vivía en el número 1 de la carrera de la República, que feia cantó en Alcalá Galiano. Estava sentadeta en la porta de ma casa, molt trista, perquè mon pare només feia que plorar, perquè havia perdut la guerra. Mon pare era roig i republicà, com jo. Jo també. El cartell del carrer, però en vez de que ara està agarrat a la paret, estava en un càncamo, penxant, en una cadeneta. Entonces, els italians van baixar de un cotxe d'aixòs que eixen en les pel·lícules, dos desvencijats, i duien sacs de taronges. I a taronjada límpia van tirar el cartell en terra. Van tirar el cartell en terra i tots els xiquillos i menjàvem els taronges de la fang que teníem. Es fan culladre. Havia un italià que em va agarrar així per l'aire i va dir que ell tenia una bambina, com jo, els altres. I aquest home me traia tots els dies una cassola del ranxo que se feien per ells per a ma casa. Mon pare no menjava.
pero los de mesmo me echaban las lentillas y lo que más donaban. Van a estar unos días ahí. Y desde ese día seguí de este carrer 30 de marzo. Això es la veritat de la veritat. Vaig a dir-te una poesia, que és la guerra. Guerra és odio i exterminio entre pueblos i naciones. Devastación y dominio impuesto por los cañones. Es la barbarie horrorosa, catastrófica y atroz que al hombre convierte en cosa y en instrumento feroz. Y por ser así la guerra, tiene grabado en su seno, cual víbora, su veneno para dejarlo en la tierra. Odiemos siempre la guerra. Esta poesía me la recuerdo desde que tenía 6 años. Me recorde de la guerra como si fuera hoy. Vale, vamos, que se nos hace tarde. Moltíssimes gràcies. Ja t'ha donat un rotllo? No, no, per a res. Per a res. Sí? Pues mira. Moltes gràcies. Tenia ganes de contar-ho a algú. Mos alegrem. Vale. Vinga, bon dia. Ayer la doctora dijo que si comes un poquito más llegarás a los 100 años, pero has de caminar un poquito más y comer un poquito más. ¿A ti te hace ilusión? ¿A ti te hace ilusión? Sí, pues vale. ¿Quieres ir tú solo? No. No, ya, pues te llevamos. A tu disposición. Sí. ¿Tú vas a ver que estás diciendo ay, ay todo el rato? ¿Te duele algo? ¿Eh? ¿No? No. No te hago caso. Hoy toca, ¿eh? Hoy toca. Es una tragedia el afectarlo. Mira, aquí tengo a los tres que les doy las buenas noches y los buenos días. Mayor, el medio, que ya no está, y el pequeño. Eres Gary Grant. Eres Gary Cooper. No sabes ni quién es. Te digo que estás haciendo de intérprete de cine famoso. Te están filmando.
Y aún tienes buena pinta. Mira, lo que te digo. Aún tienes buena pinta. Todavía hemos de estar así para que no se me derrumbe. Diciéndole tonterías, diciéndole cosas. Y al final me dice, Deixan dormir. Yo es lo que no quiero que duerma porque por las noches me pregunta cómo se llama el emperador del Japón. Ay, Marco. Se marchó a Alicante y me dijo, allí nos esperarán unos barcos y donde vayamos te llamaré. Y allí fue la división Littorio los que les acorralaron hasta que llegaron las tropas de Franco. La división Littorio se marchó y ellos, las tropas de Franco, me dijeron que los, y él me lo ha corroborado, los llevaron por una carretera que dice que las mujeres de Alicante siempre les estará agradecida porque se acercaban a darles comida y pan y los guardias a culatazos las tiraban hasta que llegaron al campo de los almendros. Puerto cuenta que, claro, estaban tan amontonados que no veían nada, porque era, dice, es que no cabía ni una aguja. Dice, había un hombre que se subió a un poste para ver si veía llegar los barcos. Y cuando vio llegar los barcos, que no eran los que esperaban, sino que los estaban encañonando, se tiró del mástil donde estaba subido. Se tiró y se mató. Y entonces ya fue cuando la gente empezó a darse cuenta de que era una encerrona y que no iban a llegar barcos. Hubo quien se suicidó, hubo quien no se suicidó, como mi marido y otros muchos, que fueron los que fueron a parar al campo de concentración. Total, que quan va passar això, que no venien les barcos, van dur-se a tots, els pobres gentes se la van endur al camp dels almendros. I allò estava així. Dones, homes, xiquets, de tot. Saps? Allí. I no tenien, perquè no els donaven ni de menjar, els pobres. Estaven mig morts allí. I tots els dies es passaven per la carretera, que jo no sé on se'ls endurien, tots els dies es duien per acá allà i després es tornaven a Travolta al camp de les almendros. I entonces ma abuela, ja t'he dit que tenia un germà que treballava en l'estació de la Marina, també. I entonces els taronges de València i tot això venien a l'estació de la Marina. I ma abuela, nena, vete, vés-te'n allà i dona-li als pobres homes aixòs. Fíjate, jo una manyaca,
de 10 anys o 9, allà que me n'anava. Les duia taronges i els pobres se menjaven hasta les pells, perquè se menjaven tot, perquè estaven desmaiats. Perquè diuen el camp dels almendros, perquè allò eren ameleres tot, i se van menjar hasta les fulles, allí no quedava res. Tots ho van menjar. Després, claro, passaven per allí i ma abuela feia de civà, que jo no sé d'on se la trauria, la civà. La tostava ella i feia malta, malta, però fíjate que malta seria si tostava ella tot. I quan passaven els pobres en poig, es donava. Algunos, a tots no, algunos que li donava temps, pues ale. Entonces, aquestes persones, quan se s'enduien, molts veïns es donaven coses i ells tot el que tenien ho donaven. Que duien un rellotge, el donaven, que duien el que fora, perquè quan sabien que tot això no anaven a recuperar, al contrari, saps? Però per menjar-se vosaltres ho donaven les persones que les donaven de menjar. Mira, mira, per a on? Aquí está. Mira, uy, cuánto tiempo. Sí, tía, mía. ¿Me sacas con mi tío? Está llorando ya, ¿eh? Así que a ver. Uy, cuánto tiempo, mira. De cabrón. Claro. Cuando iban a venir este matrimonio, limpió los armarios y todo el solo. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, déjalo, ¿eh? Ale. Que siga así. Adiós. 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 Tío, cuidado. Bueno, tío. Cuidado, tan bachado. Hasta luego. Anem porque ya vas a poner la plaza de... ¿Cómo quieres de la plaza? A grabar, te vale. Yo ya, tío, ya no me recuerdo de la mitad de cosas. Yo ve que me quedé tratando de antes, ¿no? Vale, venga, Silvia, me mandan. Le tío, cuidado, ¿eh? Bueno. Cuidado, está muy bien. Pero ahora sí. Venga, fuerte. Vale. Hasta luego. Adiós. Va ser testimoni d'un crimen, quan se va desaparèixer a la presa Topete. Allà anaven tots.
Pero que la Plaza Tomet era el centro social. Se reunían todos los pescadores. Los pescadores. Se sumaban a la paratita a por el mar. Por el mar. Se tocaban allá y ahí veían el mar y sabían si venía, si había llevado, si había llevado. Sabían lo que había. Ahí. Y aquí había, aquí había una tenda de casola, tenda casola. Sí, estaba una tenda. Una tenda de... Y había una peluquería que pues estaba en cara. Que está la peluquería. Sí, pero fíjate la reforma que han feito ahí. Cómo está de bonito todo. Entonces la carretera era muy estreta y a la parte allá ya todo era playa. Les muntanyes de dolor, on són? On són les immenses quantitats de sofriment de tanta humanitat? On la lluita incessant per ser millor? I les rius de les misèries i els turments dels homes que han viscut tan tristament, dels homes que han mort tan tristament? On és la vergonya del covard? On és el sacrifici del valent? No sé dónde está, no quiero hacerte perder tiempo porque no sé dónde está. Este es que me tiene obsesionada, porque es verdad, las montañas de dolor, ahora te fijas en todas estas guerras inútiles para la mayoría. Mira, dins dels teus ulls, finestres de l'esprit, he vist 100 penes i he llegit 100 coses. He vist néixer una llàgrima, he seguit el rastro humit sobre unes galtes roses. És precioso. Hubo una guerra y pues por las circunstancias tuvieron que abandonar el país exiliándose a Argelia, fueron en un barco lleno de gente, pero en puerto se quedaron 15.000 personas más que fueron a campos de concentración. Tuvieron la suerte de poder subir en el barco. Yo no conocía la historia, pero cuando ella me dijo que iba a escribir un libro y que si yo quería hacer los dibujos del libro, me contó más o menos cuál era la historia. He hecho a un moro vendiendo fruta y verdura. Durante la guerra civil, con muy pocos años, mi abuela y su hermana tuvieron que
que exiliarse en Argelia. Se fueron en un barco, se llamaba Stanbrook, y cuando llegaron allí tuvieron que dedicarse al teatro en diversos sitios y a la venta de jabones. Es una historia triste, en una época dura, que lo pasaron mal. Bastión que quedó republicano hasta el último día fue Alicante, ¿no? Y allí acudieron de todos sitios de España, acudía gente, acudían intelectuales, acudían médicos, acudían abogados, maestros, profesores, escritores, gente trabajadora, todo el mundo acudía a ese puerto de Alicante donde se había prometido unos barcos para evacuar a la gente que no quisiera quedarse después de la guerra, porque no se las prometían muy felices. Se había dicho que se iba a respetar, que aquel que no tuviera las manos manchadas de sangre no le iba a pasar nada. Se habían dicho muchas cosas, pero también se oía a sotoboche otras muchas que ya estaban pasando, por donde iban pasando y donde iban reconquistando a los de izquierdas, se supone que era entonces, no eran los de izquierdas. Y entonces iban realmente eliminando mucha gente. Entonces no era de fiar ese mensaje que llegó a nuestros padres y a todas esas personas que estaban allí. Y entonces, pues nada, decidimos intentar marcharnos. Salió un barco con unos cuantos altos mandos de la República y bastante vacío el barco. Salió muy pronto y en el muelle quedamos toda la gente, todos los demás, y entonces ahí no habían barcos para tanta gente, había un barco de inglés, el Stanbrook, que aceptó a toda la gente que no cupo, no que cupo, sino que no cabía dentro, aceptó a toda la gente, y ahí fue donde nos embarcamos con muchísima suerte. Había que tener salvoconducto, había que tener todo, mi padre tenía todo, pero hay gente que se quedó en el muelle de Alicante pues con todos sus papeles, con todo preparado, y no había manera de llegar. Entonces, cuando conseguimos subir al barco, a mí me llamó mucho la atención el capitán. El capitán estaba allí dándole la mano a cada uno para que pudiera llegar a cubierta. Nos daba la mano a cada uno. Y no era una persona, un capitán de estos que piensas, un capitán, qué alto, qué guapo, qué tal. No, no. Era un señor más bien bajito, así, más bien así,
ancho, ¿no? Y es que él era capitán de un barco carbonero, el Stambrook, era un barco de transportes de carbón. Entonces, claro, ese barco de pasajeros, nada, absolutamente nada, ni siquiera para tener aseos suficientes, nada. El barco se llenó. Él tenía permiso para 1.200 personas, éramos 3.000, casi 3.400, porque el capitán no quiso dejarse a nadie que estuviera allí preparado sin subir. Y había allí un baúl. Mi padre consiguió que nos pusiéramos sentados en ese baúl que tiene forma redondeada, con lo que nuestro cuerpo estaba muy inestable, muy incómodo. En ese baúl nos pasamos todo el tiempo, allí apoyados, un poco sentados algunos ratos, mi madre y yo. Alicia también se sentaba un poquito, la tenían casi siempre en brazos, era muy pequeña y era de noche. Hacía un frío, una humedad, una oscuridad, una tristeza, un miedo, una sensación que tenía yo de no saber qué iba a pasar con nosotros, que no sabíamos ni dónde íbamos. Yo había oído hablar de México, pero aquello, yo no sabía dónde estaba México, ni lo que era México, ni estaba cerca o lejos, pero cada vez que mi padre se apartaba un poco de nosotros, es que yo sentía como si se me acabara el mundo. Cuando volvía yo me cogía de su mano, le miraba a los ojos, era como si me quisiera llenar de la presencia de mi padre, que yo ya había tenido 3 años sin verlo por la guerra. Yo, como si me fuera a morir, de verdad, como si me fuera a morir. Tuvimos dos o tres momentos más duros todavía, que fue cuando oímos los aviones que venían a bombardear el barco. De lejos se oían. Y entonces el capitán varió el rumbo y dijo cuerpo a tierra. Imagínate, cuerpo a tierra. Toda esta gente que estábamos allí no podíamos ni echarnos a tierra. Un joven militar que iba cogido a un mástil del barco se tiró desde el mástil. Y entonces fue cuando le cayó mi madre en el hombro, que mi madre me acababa de cambiar de postura, porque estaba cansada de ese brazo, me había puesto en el otro. Es decir, le cayó en el hombro la bota de militar del soldado. Y eso, de luego, fue para mi madre, fue tremendo. Toda la vida arrastra el dolor, no se le ha terminado de ir. Y a mí me salvó la vida. El capitán entonces habló de que estaba desviando el rumbo porque nos estaban siguiendo unos barcos nacionales y que estaba intentando desviarlos y engañarlos y que no nos preocupáramos, que él nunca nos iba a entregar al gobierno de Franco. Ese hombre, puedo deciros, era el capitán Dixon. Y a mí se me ha quedado como el ángel protector. Cada vez que miraba para algún sitio estaba él. Estaba atento a todos nosotros, dándonos ánimos, intentando que no pasara nada, tranquilizando a la gente. Era un padre. Y cuando llegamos a Orán, llegamos a Merzel-Kibir, no al puerto de Orán. Allí Alfredo Llopis había preparado ya la llegada de los españoles que se exiliaban, pero es que el capitán había metido más del doble y entonces no nos permitían desembarcar. Aquello fue tremendo para nosotros, porque claro, ni agua para beber. De allí nos llevaron primero a una cárcel,
y después nos llevaron a un centro de vacaciones que estaban construyendo, que estaba recién encalada las paredes. Mi padre consiguió enviar una nota con una dirección que nunca hemos sabido la persona que lo hizo, pero esa persona mandó a correos esa dirección a la familia de mi madre. Y al cabo de un tiempo, pues nos vinieron a recoger. Con ellos nos fuimos a Sidi Belabés. Yo recuerdo el otro día cuando mi nieto Pablo decía que eso le había parecido trágico, y yo digo, es la palabra, justo es la palabra, es una tragedia. Digo, pero por otro lado, lo que allí también recibimos, es decir, yo quiero tener una mirada positiva para ese exilio, porque si no sería insoportable recordarlo. Entonces, la mirada positiva es todo lo que allí nos dieron, cuánto recibimos de tanta gente desconocida, de tanta gente tan buena, que nos acogió, de la gente del pueblo, la gente sencilla, esa gente nos acogió bien. Entonces yo, ahora cuando oigo hablar tan negativamente sobre todos los que vienen en pateras, o los que vienen en barcos, o los que llegan aquí, y parece que es que vienen a quitarnos algo, y estamos todos como a la defensiva con ellos, y todo lo malo que ocurre resulta que lo hacen ellos, todo eso me duele. Es poco menos que habría que devolverlos al mar y tirarlos y ahogarlos, porque eso es lo que parece que quiera mucha gente, y mucha gente de a pie, no solamente algunos políticos, sino gente de a pie. Pero la verdad es que, dentro de todo, nosotros tuvimos mucha suerte. Cuando ya estábamos bien, 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 nos volvemos. Mi padre no podía resistir estar más tiempo fuera. No quiso nunca hacerse francés ni para que consiguiéramos becas de estudios ni privilegios de ninguna clase. Y entre otras cosas también porque nos hacíamos mayores y él no quería que nos quedáramos allí. Pensó que si nos casábamos allí, adiós España, ¿no? Entonces él adelantó todo y nos vinimos. Hubo un grupo importante de señores, fabricantes y médicos y personas de cierta relevancia, entre ellos un sacerdote que tuvimos escondido en casa con su hermana, que firmó por él como avalándolo de su buena conducta. Así todo, mi padre tenía que ir todas las semanas a firmar a comisaría, donde era catalogado como intelectual peligroso. Es que eso de la pluma es muy doloroso y puede hacer mucho daño. Entonces nos encontramos aquí con un país que tanta añoranza que nos había producido, de verdad, que tuvimos que hacer un esfuerzo. Yo, con todo mi ímpetu de seguir adelante, era insoportable. Las cartillas de razonamiento, el pan agusanao, la gente con tanto miedo. Tanto miedo de hablar, tanto miedo de... Hasta para recibirnos venían de noche a vernos. Ahora que se está intentando recuperar, por ejemplo, un entierro digno para los muertos en aquella guerra, o una recuperación de dignidad de algunas personas que fueron maltratadas y mal miradas, pues ahora parece que eso va a quitar algo a alguien. ¿Le va a quitar algo a alguien después de 71 años? 71 años de historia, de haber estado con toda la libertad, los vencedores, para hacer y deshacer, para dignificar y para engrandecer, para hacer un valle de los caídos con los prisioneros de la guerra, con los que sobrevivieron. Se los llevaron a hacer el Valle de los Caídos en monumento a los caídos del bando llamado nacional. Es que es muy fuerte, es que es muy fuerte, no se dan cuenta. Entonces los que se quejan de que se recupere algo de esa memoria,
Yo es que no los entiendo, no los puedo entender. No puedo entender tanto interés en que no se separe una región u otra. Y sin embargo, a nivel ideológico, ¿están queriendo mantener todavía las dos Españas? Es que no lo entiendo. Es que no lo puedo entender. Es algo que me entristece enormemente. Yo quisiera irme a vivir a la isla de Tabarca, no poner el televisor, no saber nada de nadie, de toda esta historia que está pasando ahora. Porque ha sido una removida por haber nombrado memoria histórica, que parece que es que vayamos a salir de las tumbas todos a volver a matar curas y monjas, por favor. Porque en la guerra pasó de todo y los dos bandos hicieron barbaridades, sí, sí, todo es verdad. Pero, ¿qué hicieron los vencedores con los vencidos? Eso es lo que me preocupa. Yo los perdono, pero no los comprendo. Salimos adelante. Callándonos, pero salimos adelante. A mí han llegado a negarme el saludo porque he escrito en la prensa sobre la memoria. Eso son cosas pasadas. Y yo, por un lado, no le echo tanta culpa a esa gente como al gobierno. Un gobierno que en el momento de la transición encubre todo, como si no hubiera pasado nada, con tal de, voy a ser muy atrevida, pero con tal de tener un puesto en el gobierno. Y que se aprobaran sus partidos. Mi padre no consintió que le aprobaran su partido si le hacían quitar la palabra república de las siglas. Su partido era Acción Republicana Democrática Española y siguió sin estar legalizado hasta su muerte. Sin embargo, seguramente dicen que fue para evitar otra revolución. Pero es que lo que no se puede hacer es evitar otra revolución metiéndole en la boca a cada uno un tapón para que no hable y cerrar los ojos para no tener memoria. Eso no se puede hacer. Ahora se está queriendo hacer de otra manera. Esperemos que no lo politicen tanto, que quieran cubrir otra vez el corazón de la gente y sus sentimientos. Y un día recibí de él una carta que luego te enseñaré, porque guardo casi todas, o todas, diciendo que estaba en Albatera y que sobre todo le llevara ropa limpia, porque les hacían dormir sobre la tierra. Yo cogí ropa limpia, como es natural, se la llevé. Entonces lo conocí cuando él me llamó, por la voz lo conocí, porque ya su aspecto daba horror de verlo tan sucio, porque claro, les llovía y ellos estaban durmiendo sobre tierra, porque no estaban en barracones ni en ningún sitio. Thank you.
una explanada muy ancha, la profundidad la desconozco, llenísimo de gente. Unos gritaban, otros lloraban, otros estaban tumbados en el suelo. Y por lo que dice mi marido, cada mañana iban una patrulla de X personas y decía este, al fondo del campo. Y delante de todos los que habían, los fusilaban. Pues claro, los que quedaban se volvían locos porque no sabían si les tocaría el día siguiente a ellos, cómo reaccionarían sus familias, cómo reaccionaríamos nosotros si llegábamos y nos dijeron que no estaban. Era para ellos una locura. Campo de concentración, lo que es el pueblo de San Isidro, era el campo de concentración. Yo es que he conocido el palmeral, que donde empieza el palmeral ese que han dejado como jardín, ahí estaba la puerta del campo de concentración. Y luego pasas para abajo y estaba en el horno en pie, el horno que hacían el pan y todo eso. El horno aún está en pie, pero para eso vais a San Isidro y allí lo grabéis. Por ciertas cosas cada uno lo cuenta a su manera. Yo no puedo opinar sobre eso. ¿Qué me dices? Porque son gente del pueblo y yo no soy a opinar ni para un lado ni para otro. Yo no opino nada. No, mis padres no han intervenido nunca en cosas de esas. Y aquí yo he conocido los maquis, esos que decían, que estaban ahí metidos. Eso que cuando terminó la guerra, porque como teníamos tierra al lado, estaban y allí los hombres pues vivían como podían. Decían maquis, pero eran de esos desertores que había. Y otra cosa no he conocido. ¿Por qué te voy a decir? No soy mayor para decirte, pues esto es así, ni esto es así, ni estos eran de acá, ni estos eran de allá. En ese sentido soy muy prudente. Con libertad y sin libertad. Soy muy prudente. ¿A qué opinas de eso? Yo soy del pueblo y muy, muy conocida y... Bueno, que hace muchos años ya de aquello, ¿no? Pero siempre queda mayores. Aquí, en Alicante y donde tú vivas, siempre quedan mayores. Y dirán, mira la hija de fulana o de fulano. Claro, esto es un pueblo... Y ya no te digo nada más. Si eres comprensiva, lo comprenderás. Sí. He oído contar muchas cosas, pero... Hija mía, un poco te ha ayudado. No la tengo, esa es la del marido de cuando yo lo conocí. Luego tengo otra con el niño, pero esa no la tengo aquí. La que tengo de joven está allí, no me he acordado de traerla. Y esta soy yo, pues de hace, cuando tenía 50 años. ¿Cuál es esta? Esta es una con Franco y te dice pues nada, porque todas pasaban por la censura. Pues me pondrá que necesita ropa limpia o jabón, pero tampoco tenían agua para lavarse, tenían una balsa llena de bichos. Yo qué sé, no sé ni cómo no se murieron, como bien me dijo el jefe del campo, un de un tifo todos en lugar de un...
de un tiro en la nuca, porque era horrible. Y luego, entre la ropa, me mandaba estas, que ya las verás porque la letra es minúscula. Mira, me las mandaba así, dobladas. Y no porque no las podrás ver, es imposible que veas la letra, porque ni yo con gafas ahora casi las puedo leer, ni las quiero leer, porque me angustian mucho. Es que es imposible. Remedios, yo creo sinceramente que está ya muy próximo el día que podremos besarnos a placer. Y temiendo que para entonces tal vez perdamos la cabeza, te ruego que seamos comedidos en nuestras cosiñas, porque yo estoy bastante desnutrido y es mejor tener serenidad y prudencia para dar tiempo a que me reponga un poquitín, ¿sabes? Si te digo esto, no te lo digo exclusivamente por ti, sino porque, como yo me conozco, estoy un poco alarmado de lo que podamos hacer los dos con las ganas tan enormes que tenemos de mimosines y de todo. Y por eso te lo digo, para que tú procures poner un límite justo y moderado a mis deseos. Si te lo digo, Remedios, es por evitar después cosas peores. Poquito a poquito me pondré más fuerte y más, y ya entonces no nos cuidaremos de limitar nada, ¿verdad? Cariño, dime si lo haremos. Que si me gusta pensar que un día sabremos darnos un beso más fuerte. Sí y no. Sí porque sí, ¿sabes? Porque ese beso, esta ilusión, este sentirte mía, ahora es mi vida. Es eso, es el motor de todo yo. Es todo, ¿sabes, niña? Pero no me gusta pensarlo más que una milésima de segundo, porque cada vez que lo pienso detalladamente, como lo veo todo, lo noto todo, lo adivino porque lo sé todo, pues me desespero al ver que no es, porque aunque será, pues no es. Y como hace ya tanto tiempo de deseo y de desesperación, como hace ya tanto tiempo de llamarte en vano, porque aunque sé lo que me quieres y que piensas siempre en mí, cuando necesito sentirte mía, que son todos los instantes de 10 meses, son todas estas 300 noches sin ti, pues me entra una rabia atroz, me entra una cosa rara de querer salir y gritar y llamarte y morder y matar. De terminar de una vez con tanta miseria y tanto asesino y tanto canalla, con toda esta sociedad podrida y falsa, con todo esto que quiere vengar en mí crímenes que no he cometido. Por esto no me gusta pensarlo, y por esto, por no pensarlo, he escrito tantas y tantas notas. Con ellas he ahogado precisamente estos pensamientos. Besiños, Remedios, Luis. Decir, contar lo que estamos haciendo a la mayor cantidad de personas posibles, contarle que no hay vindicación, es decir, no hay revanchismo ninguno, sino el deseo de poner en pie la verdad o lo más aproximado a la verdad y de desmontar todas las mentiras que nos han querido entregar, nos han querido mostrar a lo largo de este tiempo. Se han perdido muchas de esos acontecimientos, de esos sucesos, de esas actuaciones por parte, insisto, de la dictadura, una dictadura tremenda, una dictadura de corte fascista, ¿no? Que no tenía contemplaciones de ningún tipo, ni con los muertos, ni con sus descendientes, ni como ya ellos llaman, ni con los vencidos. Y esa bota la hemos tenido hasta la desaparición del dictador, la desaparición física, y aún un año o año y pico después, ¿no? Aunque ya en menor medida y en menor grado también, ¿no? Pero se han perdido muchas cosas ya, se han perdido muchas cosas. Hay ya una generación que desconoce todo esto, ¿no? Mira, el callejero de Alicante está plagado de incongruencias. Lo que pasa es que algunas han disimulado. Y yo, si me permite, lo voy a decir muy brevemente. Calle Italia, calle Alemania, calle Portugal son en pago, digamos, a la postura de apoyo
la sublevación de unos unitarios, a la sublevación que luego encabezaría el general Francisco Franco, Alemania, Italia y Portugal también se posicionaron a su lado, y en gratitud, pues por ejemplo, existen esas calles. Existe una calle Tucumán, que se llamaba antes Mariana Pineda, y sin embargo, Tucumán, claro, Tucumán no dice nada, es una ciudad argentina, pero claro, llama la atención porque dice, bueno, ¿qué tenemos que ver nosotros? A mí me lo han preguntado, ¿qué tenemos que ver con Tucumán? Nada. Y es que la calle no está dedicada a la ciudad de Tucumán, sino a un destructor Tucumán que estaba en el puerto de Alicante, argentino, el cual desde el consulado argentino a este destructor se enviaban a refugiados, entre ellos Serrano Suña y su familia, ¿no? A refugiados que estaban en el consulado, vestidos de marinero algunos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues en agradecimiento a aquel destructor, terminada la guerra civil, se puso destructor, creo que es destructor, pero están las actas, Tucumán. Luego se quitó lo de destructor y quedó, claro, una calle. Pero así encontraríamos de verdad muchísimos en el callejero. Tenemos un listado, evidentemente, claro, esto es público y notorio, tenemos un listado de todas las calles que son un canto a la sublevación militar, al fascismo, una palabra, y al franquismo. Claro, eso, de verdad, eso hay que suprimirlo a rajatabla. Y eso debería haber sido una iniciativa, y lo fue en un principio, pero se paró enseguida, una iniciativa de la municipalidad. Debería haber sido iniciativa de demócratas, pero no la ha habido. O la hubo en un principio, te digo, pero pronto se esfumó. Y ya no la ha habido. Y ahí están como un canto a la brutalidad del fascismo, a la criminalidad del fascismo. Y ahí están. Claro, esto los alicantinos deben de saberlo también. Deben de saber. Se quitarán o no los nombres, pero por lo menos que lo sepan, que tengan conocimiento de todo ello. Insisto, que esto que debería haber sido iniciativa de nuestros sucesivos ayuntamientos, especialmente del actual, pues nunca se ha pensado. ¿Por qué? Es porque es lo difícil de responder. Insisto, uno puede sospechar de ciertas vinculaciones nostálgicas con ese pasado. Uno tiene derecho a pensar ante esa actitud en muchas cosas que no son, por cierto, nada venturosas ni favorables a quienes actúan de esa forma, contribuyendo al olvido, contribuyendo a desviar la historia, a manipularla una vez más, cuando han transcurrido ya casi 70 años de todo aquello. Creo que es un despropósito que de verdad no tiene nombre. Los aviones que vinieron a bombardear aquí, hay dos polémicas porque hay contradicciones en los informes oficiales y en los testimonios de los testigos sobre el número de aviones y sobre la altura a la que volaban. Se habla de 9 aviones en los partes republicanos y de 7
en los partes de los franquistas. Los aviones sí que está claro que eran Saboya Esparviero y que los comandantes de las dos escuadrillas se llamaban el capitán Cigliotti y el capitán de Prato, cuyos nombres Alicante tiene que recordar para no olvidarse de ellos, vamos. Los aviones siempre hacían más o menos la misma maniobra, venían paralelos a la costa, desde Denia, porque venían de Mallorca, iban paralelos a la costa, supongo yo que muy altos, y después cuando llegaban a la altura de la población que iban a bombardear, en este caso Alicante, descendían, daban un giro de 90 grados y entraban desde el mar. Entraban sobre el puerto, por la zona aquella de la esquina del muelle de Levante, sí venían a bombardear el puerto, soltaban las bombas sobre el puerto, pero en este caso que venían a bombardear la ciudad, siguieron adelante y empezaron a soltar las bombas justo cuando acaba el puerto, a la altura del club de regatas antiguo, y ya van soltando bombas en varios regueros de bombas que se pueden ver en las localizaciones, sobre el casco antiguo, sobre la calle de San Vicente y Vicente Inglada, sobre el final de la Rambla hasta llegar más arriba del mercado, a la antigua lonja de verduras, y otra hilera de bombas que empieza en el antiguo club de regatas y llega hasta la calle de Gerona, Plaza Seneca Autobuses y todo eso. Esa es la incursión, toda claramente sobre la población civil. Y aun en el caso de que hubieran ido a 4.000 metros, que eso contradice todos los testimonios de los testigos que hablan de que les veían las insignias, pues equivocarse en 1.500 metros, que es la distancia que hay desde los muelles hasta el mercado, es mucho equivocarse. De hecho, claro, es que España era el banco de pruebas de la Segunda Guerra Mundial. Aquí es donde se estrenó el Heinkel 111, el Stuka, estos Esparviero, los mejores aviones de los países fascistas se estrenaron en España. Y los aviones soviéticos, muchos de ellos también se estrenaron aquí. El bombardeo del 25 de mayo no es el primer bombardeo que sufre Alicante. Ya en el año 36 había habido dos bombardeos importantes. Sobre todo el de las 8 horas, que es un bombardeo donde hay muy pocas víctimas, pero donde la población se aterroriza porque durante 8 horas están bombardeando incesantemente con hidroaviones, probablemente procedentes de algún buque, no se sabe si español o alemán, fondeado en la bahía. Después, en el 37, solamente hay un bombardeo muy fuerte, que es el que se efectuó justo cuando se cumplía un año de la muerte de José Antonio Primo de Rivera, y que causa cerca de 40 muertos en la calle de la Huerta. Es el que se llama el bombardeo de la calle de la Huerta. Entonces, el 25 de mayo, hay que pensar que nos encontramos en una fecha muy importante del conjunto de la guerra, que es cuando las tropas de Franco alcanzan el Mediterráneo y parten en dos la zona republicana, e inmediatamente se procede a un avance sobre Valencia, que se intenta tomar. Valencia es la capital de la República en esos momentos, y parece ser que en ese momento es cuando el mando franquista ordena una serie de ataques, ataques terroristas, ataques para provocar el terror en la población civil y así forzar la rendición de la República. El 25 de mayo en particular, pues es una mañana soleada, tranquila. Han llegado sardina al mercado, han llegado también verduras de la Vega Baja. Aquí el suministro de comestibles era bastante deficiente. La gente pues pasaba incluso hambre. Entonces, cuando había un cargamento de algo en la plaza, todo el mundo se precipitaba a la plaza del mercado para intentar comprar. Y en el mercado en ese momento hay una gran cantidad de gente intentando comprar comida. Naturalmente, la mayor parte de la gente que hay ahí son pues amas de casa o personas mayores, hombres y mujeres de edad ya avanzada, que no están participando en la lucha del frente y que están intentando sacar sus casas adelante, niños que van con las mujeres y empleados tanto de la lonja de verduras como de la plaza del mercado. Son las 11 de la mañana, no suenan las alarmas, los aviones se sitúan sobre la ciudad sin que nadie lo haya advertido, y cuando caen las bombas la gente está comprando. Entonces lo que se produce en el mercado es una escabechina, una cosa tremenda.
Y claro, esa bomba es que mata, pues yo creo que por lo menos 200 muertos sí que hubo allí. Nosotros vinimos como todos los días al colegio, fuimos al colegio. Cuando solían venir a bombardear, tocaba la sirena para que la gente se metiera en los refugios. Ese día, no sé por qué, no tocó la sirena. Entonces, cuando empezaron a bombardear, mi padre le tenía dicho a los maestros que cuando tocaran, nos dejaran pasar, salir para recogernos aquí. Y ese día, como no tocó la sirena, cuando empezaron a caer las bombas, creían. Tocó la sirena, una vez que había bombardeado. Claro, la gente que se metió en los refugios creyó que era que ya se había terminado y salían. Y fue cuando empezaron a caer las bombas, que precisamente iban pues, 4 o 5 aviones, porque yo, mi hermano y yo salíamos del colegio para reunirnos con mi padre y íbamos contando, porque desde el castillo les torpedeaban, desde el castillo. Y nosotros íbamos contando, que le pega, este falta. Y cuando estábamos ya llegando, que mi padre nos vio venir y nos llamaba, nos decía, venir. Entonces fue cuando uno de los aviones cayó en picado y todo el mundo creía que caía, nosotros también, que caía estrellarse, ¿no? Y fue cuando llegó a la altura de donde estaba ya casi toda la gente ahí encima, tiró para arriba y entonces fue cuando soltó la bomba esta que cayó aquí y otras que cayeron, bombardearon todo esto. Y ahí esa fue la que mi padre se quedó con la mano levantada, eso lo vi como si estuviera viendo ahora, llamándonos venir, pero no nos dio tiempo. Estalló la bomba, mi hermano, una señora, lo metieron en una portería, a mí no me dio tiempo, me metí contra la puerta de lo que es hoy en día Julio el Madrileño, y ahí salí volando. Y yo estaba debajo y salí como pude y lo primero que vi ahí, donde mi padre tenía el puesto previamente, que había una columna, una madre que tenía los brazos de una niña y cortada cabeza y de la niña, y nada más que tenía el cuerpo de ella y las piernas de la niña. Una niña o un niño. Eso fue lo primero que vieron mis ojos cuando yo recobré el conocimiento. Al levantarme vi que tenía todos los intestinos colgando, me los cogí como pude y salí corriendo para el colegio. Y al llegar a la puerta ahí caí y cogían a muertos, vivos, todos a los camiones y
y al hospital provincial. Como estaban completos el hospital, que no cabía nada, pues nos sacaron ayer en los jardines, tumbaron en el suelo, a los que estaban vivos nos hicieron una pequeña cura y nos iban a dejando allí. Y en los muertos aparte. Y como estaba completo, me metieron en la sala de mujeres. Y ahí había una niña que tenía las piernas cortadas y me metieron con ella en la cama. Y esa niña murió. Y entonces yo ya me quedé allí. Y yo por allí hasta que me dieron el alta, que tardaron. Y mi madre venía a verme y yo veía que venían todos de luto y le preguntaba por mi padre. Y el papá no viene, y me decía. Es que el papá está ahí, también malito como tú, y cuando pueda levantarse vendrá a verte. Es una cosa que no lo olvidaré en la vida, la tengo grabada ahí dentro y yo no se me va eso. Yo estoy hablando ahora aquí y estoy viendo a mi padre llamándonos con la mano delante. Las heridas que tengo, tengo ahí en la parte de abajo del pie, tengo aquí en la pierna, en la rodilla, tengo la entrada, por ejemplo, por aquí y la salida por ahí, porque siempre la entrada es rompe y la salida es más sencilla. Tengo aquí en el vientre, que me rajó todo el vientre, que me salieron los intestinos. Tengo en esta pierna también, por aquí. Y aquí tengo una que tengo todavía la metralla dentro, que me toco yo y me pincho. Aquí tenía una también, pero era muy pequeña. Ahí. Toda esta zona, claro. Aquí fue una masacre. Aquí la sangre corría para abajo, pues, como si hubieran regado con agua, igual. Yo enchufo la tele en la canal Now y te verás allí, sonríe. ¿Qué tal está mi pecho? Lo esperaba. Así que Carmen hoy a las 4 por la tele en canal Now. ¡Uy! ¿Empieza a salir en la tele? Sí. ¡Ay, madre mía de mi alma! Va a salir en la tele, sí. A mí no me da cuidado. Va a salir la tele. Así me evito de ir a la Patricia. Claro, ¿cómo lleva a Patricia? Te lleva a ti loco la Patricia. Ojalá tuviera yo esto más que limpiar cementerio. Me venía a las 7 y me iba a las 9 de la noche. Aquí uno limpia muy bien porque nadie se mete contigo. Dame, ¿eso lo quieres? Vale, vamos allá. Nadie te dice a más ni a menos. Hasta luego.
aquí está la Guerra Civil de Alicante. O sea, todos los muertos que hubo durante la Guerra Civil prácticamente están ahí. Ahí a la izquierda está el monolito que conmemora el fusilamiento de Telvino Vega y sus compañeros. Ahí delante está la huella de José Antonio Primo de Rivera. Allí están las tumbas de los muertos del 25 de mayo. Todo esto son cosas comunes de muertos de la guerra. Y arriba en la iglesia están también los muertos del bando nacional. O sea, está toda la guerra civil está ahí. Aquí abajo hay unas 300 personas, todas ellas víctimas del bombardeo del 25 de mayo de 1938, así que aproximadamente hay 100 personas por cada una de estas tres lápidas. En las tres ponen el mismo texto, y estas tres lápidas se pusieron en el año 1995, o sea que fíjate que pasaron 20 años de democracia, desde el año 75, para que se pusieran estas lápidas aquí. Aquí reposan las víctimas inocentes de la acción aérea sobre la población civil de Alicante el 25 de mayo de 1938 de la Guerra Civil Española. Mayo 1938, diciembre 1995. Los familiares les recuerdan eternamente y en su memoria elevan su oración para que Dios los acoja en su eterna paz. Descansen en paz. Donde cayeron aquí fue en esa esquina de ahí. Ahí fue una masacre. Yo de donde me cogió en aquella época, una cola de patatas. Hasta aquí hay 351 pasos míos contados. 351.
en el colegio público, ahí en la calle Botella Dornor, ahí nos sorprendió el bombardeo. En fin, yo tenía 10 años en aquella ocasión. ¿Cuántos tengo ahora? Camino a los 80. Yo tengo 80 ya. Bueno, lo importante es estar aquí. Fue sobre las 11 menos cuarto de la mañana y se hizo en dos fases. Hubo una primera fase y el maestro, cuando terminó, dice 1-1 al refugio, ahí al Castillo San Fernando. Y cuando estábamos en la puerta de la calle vino la segunda fase del bombardeo, que tuvo dos fases. Imagínese usted en las fiestas de hogueras una mascleta. Pues imagínese una mascleta aquí real. Pues no, pero tan real que vea. Vino a caer encima, las bombas encima de una cola de patatas. Lo que pasa es que, claro, imagínese, si yo tenía en aquella ocasión 8 años, pues encontrar personas vivas con experiencia aquí que sean mayores es difícil. Porque tienen que tener de 80 para arriba y están todos. No puedes recordar nada, caducos. Nada más que cuando yo me desperté, la gente chillando. Cuando yo me desperté del golpe y del susto, viste la gente llorando. La gente corría por todos los sitios, huyendo. Huyendo, no sabía dónde iba. No sabía. La gente se iba para allá, para aquí, para allá. Había gente que iba sin andó trozos sin cabeza. Andó trozos sin cabeza. Pero si fue un masacre. Es indudable que eso fue uno de los atentados criminales más grandes de la historia de España. No quiero recordar más. Hoy estamos aquí una vez más para recordarlos, para evocarlos, para traerlos de nuevo. Y queremos decir una vez más que no toleraremos nunca que se cometan atropellos por parte de una derecha fascista, atropellos de esta naturaleza o de cualquier otra naturaleza. Contra esa derecha fascista, contra esa derecha heredera de las esencias del fascismo, estamos hoy, estaremos siempre hasta que se marchen de aquí. En memoria de todas estas víctimas y nuestra promesa de que no serán nunca olvidados. Bien, nada más me dicen un grito que he olvidado. Lamentablemente, ¡viva la República! ¡Viva! Aquí las amigas de mi hermana mataron 3 en la academia Jos, que estaba enfrente. Yo vivo en la acera de enfrente, y los hice cerquita. Fíjate, de hace años. Hay cosas que no se olvidan. ¿Cuántos años tenían aquellas chicas? Pues ahora tengo 86, tendría 18 o 19 años. A mí sí que me recuerda. Si estuviese aquí mi hermana. Qué bonito es este, qué raro, ¿eh? ¿Eh? ¿Viste? El PSOE. Ay, PSOE. El PSOE. El PSOE. Es el PSOE. Aquel se ha caído. Pues ahora que es. El 25 de mayo. Pero me marcho ya, que tengo que hacer la comida. Vivo en la acera de enfrente.
Mirad, voy pasando página y la página que he pasado ya no la recordaré más. Ya está aparcada. Me ha gustado conocerte, me ha gustado que tenéis todavía la gente joven ilusión, porque lo que hemos pasado, las personas tan mayores, salga a la luz, si es que puede salir, y que la gente sepa que la vida es muy dura, para según quién. Para los que no están con ganas de ponerse y quitarse chaquetas. Para los que llevan la misma chaqueta es muy dura. Ahora, los que saben cambiar de chaqueta es facilísima. Y eso no lo hemos hecho nunca. Son cosas muy fuertes, son cosas muy duras, son cosas muy tristes. Es remover una herida que yo creía cicatrizada. Y cuando entro en la habitación y tú ves al marido y lo ves y dices, un hombre que ha valido tanto y ahora está así, ha valido la pena luchar tanto para tener un hombre ahora sí que ni se acuerda de nada, ni puedes hacer ningún comentario con él. En esto soy tan pesimista. Siempre andaban. La soledad no me ha vencido, ni el rencor. No me he detenido a mirarme las heridas. Siempre habrán piedras de color en la playa de mi vida. No me digas que no es una maravilla.